Almuerzo, nos vamos para allá. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Señor les bendiga. Amén. Señor les bendiga más. Amén. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Para mí es un gozo, una alegría grande conocer estas nuevas que los hermanos traen de la obra de Dios, de cómo el Señor va poniendo el querer como el hacer en los corazones, no de todos, sino de aquellos que tienen verdaderamente el corazón en la obra misionera. Dios bendiga a nuestra hermana Idalí, la guarde. Ese propósito, eso se llama un don de Dios. Eso está escrito en la palabra del Señor. Eso no viene por ahí empacado en un sobre, eso viene de Dios. Y Dios bendiga a estos hermanos que trabajan en esta obra social para aquellos necesitados que de verdad lo necesitan. Así que, hermanos, les saludo a todos. En el nombre del Señor, el tiempo avanza, saludamos a todos los oyentes que nos están sintonizando a través de la internet, aquí a la iglesia de Cañaveral del Movimiento Misionero Mundial, a todos los amigos, que el Señor les bendiga, a los hermanos que no nos alcanzan a ver desde allá donde están, allí a la parte de atrás, a la izquierda, que Dios les bendiga, a todos los profesores que están con los niños, que el Señor les bendiga, y a ustedes que están acá. Es un gozo y una alegría compartir la palabra de Dios que me ha sido encomendada esta mañana aquí para traer el estudio de la palabra del Señor. Esta tarde están también invitados al culto. Gloria al Señor, un culto dirigido por las damas. Va a haber una predicadora nueva en este lugar, no se pierda. Mire, no se pierda esa bendición. Venga a escuchar la palabra de Dios. Voy a invitarles, amados, rápidamente a tomar la palabra. Éxodo capítulo 8. Alabado sea el nombre del Señor. Y mientras usted busca, usted va alabando al Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Éxodo capítulo 8. Vamos a arreglar aquí la bandeja para ver si podemos almorzar. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 8, versículo 25. Quiero leer la palabra hasta el verso 28, honrando a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, aleluya, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Mire lo que dice: orad por mí. Vamos a orar al Señor, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Padre celestial, a ti te damos todo el honor y toda la gloria, toda la honra, porque es para ti. Hemos venido a estudiar tu palabra, a mirar. Y lo que está preparado para nosotros en esta mañana, la queremos recibir con humildad, con mansedumbre, pero con mucha atención y cuidado doctrinal, Señor, porque es tu palabra. Y tu palabra nunca miente, tu palabra llega allá a la necesidad. Yo espero de ti, Señor, que tú seas el predicador y yo tu seguidor. Espíritu Santo, entra a los corazones llevando esta palabra de mucha bendición para cada oyente, los que están allá a la distancia, los que están acá en esta casa, en este santo lugar. Bendíganos y edifícanos de una manera especial en el nombre de Jesús.
Te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Pueden tomar el asiento, amados hermanos. Y no dejemos de adorar y de alabar al Señor. Quiero que hablemos de la palabra del Señor bajo el tema 6 pasos para salir de la esclavitud. 6 pasos para salir de la esclavitud. Como somos conocedores de la vida de Israel, Israel no salió de Egipto, como dijera el hermano Wilson, que estaba en el devocional, acudiendo al alcalde, amén, ni acudiendo a políticos. Israel salió de Egipto con mano poderosa. Gloria al Señor. Y todos sabemos lo que Dios tuvo que hacer para que el líder faraón dejara ir a Israel, lo soltara, porque lo tenía trabajando de balde, los tenía esclavos, aleluya, bajo una situación no muy buena, ya que la Biblia dice, la historia cuenta que a ellos les tocaba de por sí mismo valerse de sus medios, trabajar, picar la paja, amasar el barro, hacer los ladrillos. Y cuando se les habló de que Dios los había mandado a Moisés para sacarlos de allí, endureció más el corazón aquel hombre y dijo, hay que ponerle doble la carga, porque este pueblo es un pueblo ocioso, es un pueblo que está diciendo que va a salir a ofrecerle culto por allá a un Dios que yo ni lo conozco. Claro, amén, faraón literalmente no conocía a Dios, pero el diablo que lo usaba sí conoce a Dios. Y la palabra del Señor nos habla de esa situación que se presentó. Una situación muy difícil para el pueblo. Salir de la noche a la mañana, aleluya, con lo poco o mucho que tenían. Pero no salieron de una forma liberal de poder alquilar carretas en ese tiempo para traerse en todo. Alabanza al Señor. Lo que ellos sacaron de Egipto, sea Dios glorificado, fue bajo la misericordia de Dios, porque el diablo quería dejarlos allí, dejarlos que fueran, bendito sea el Señor, pero que no se llevaran nada. Sea Dios glorificado. Y lo que Satanás quiere de Dios es que Dios le deje a él, a su merced, la iglesia, los jóvenes, los niños, amén, aún los predicadores, para que él los dirija, para que él diga, haga esto y usted haga aquello, y de ahí, de ese lugar, no se salga. Pero lo que vamos a mirar a través de la Biblia son 6 pasos para salir de la esclavitud. Quizás Dios hable a su vida y le haga ver en esta mañana de qué usted es esclavo. ¿Quién es su jefe? ¿Quién es su amo? Que aunque tenga la Biblia, aunque esté en una iglesia, sea bautizado en agua, tenga buenos estudios, aleluya, pero usted hoy debe mirar cuál es su amo, de qué tiene que usted liberarse para poder ser libre para la gloria del Señor. Cuando se llegó a la presencia de este hombre faraón, en el verso 20, Moisés, dice la Biblia, que se levantó. Dios le dijo, levántate de mañana y ponte delante de faraón. He aquí que él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué Dios le dice a faraón que dejara ir a su pueblo? No para vagar en el desierto como les tocó 40 años por sus desobediencias. No, para que le sirvieran. Porque cuando Dios liberta a una persona,
no es para que siga esclavo, es para que le sirva. Es para que sea una persona, aleluya, formal, una persona educada, una persona que diga en su corazón: Dios me ha salvado y tengo que ser alguien para servirle a Él. Gloria al Señor. Y el primer paso que vamos a ver aquí, porque cuando Faraón escuchó esa petición de Moisés, bendito sea el Señor, dice la Biblia: porque si no dejas ir a mi pueblo, verso 21, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de cosas, de moscas, perdón, haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. A todos ustedes les van a caer plagas, pero donde está mi pueblo, no. Porque es que el pueblo de Dios es guardado por Dios. Y no hay ninguna clase de plagas donde viva que lo pueda asediar y que lo pueda encerrar. Y yo pondré, aleluya, y dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces, vamos a entrar. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad ofrecer sacrificios a vuestro Dios en la tierra. El verso 26 dice: ¿cuál tierra? Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios las abominaciones de los egipcios. He aquí, aleluya, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Alabanza al Señor. Cuando Moisés le hace esa propuesta de parte de Dios a Faraón, la Biblia dice que Faraón le dijo: está bien, ustedes van a servir a su Dios, pero lo van a hacer dentro de mi tierra, dentro de mi territorio, que esté a mis alcances. Aleluya, que no se vayan tan lejos, sea Dios glorificado. Y el primer paso para usted salir de la esclavitud es una total separación del mundo. Alabanza al Señor. Ese primer paso que vamos a mirar es una total separación del mundo. Mire lo que le dijo Moisés a Faraón, el verso 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Amén. La respuesta a esa petición fue: yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. ¿Con qué? ¿Con qué condición? ¿Ah? Con la condición de que, aleluya, no se vayan tan lejos. Aleluya, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere que la persona se convierta a Cristo, quiere que le sirva a Él, que se haga bautizar en la iglesia, que cambie el escapulario, el rosario por la Biblia. Alabado sea el Señor, que cambie su forma de vestir, pero que no lo abandonen, que se quede ahí a sus alcances,
que no se vaya tan lejos, alabanza al Señor, que eso de ayunar y de orar y de consagrarse y de buscar a Dios, eso no es, no necesitan de eso, alabado sea el Señor, porque el enemigo lo que quiere es que usted no se le vaya tan lejos. Aleluya, pero ¿será que eso es lo que quiere Dios? Si Dios lo ha libertado a usted y lo ha perdonado y lo ha lavado con la sangre de Cristo, el Señor lo quiere a usted lejos. La Biblia dice en 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. Si Dios ha libertado su vida y mi vida, tenemos que irnos lejos. Alabado sea el Señor. Tenemos que salir de ese Egipto que nos tenía amarrados, secuestrados, digámoslo así. Alabado sea el Señor, porque los 70 que fueron a Egipto fueron bajo prisión. Fueron llevados cautivos. Alabanza al Señor. Pero de allí el Señor los sacó de la tierra. Cuando nosotros miramos estos versículos, alabanza al Señor, que Faraón le dice: Moisés, yo quiero que usted le rinda culto a ese Jehová, porque de verdad es que estas moscas son molestísimas. Esto nos están molestando demasiado. Y si ustedes se van, pues Dios quita a su Dios, quita esa plaga. Porque las moscas solamente le llegaban a los egipcios. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero a veces hay corazones que se le llenan más de cosas, de insectos venenosos espiritualmente hablando, que de la gloria de Dios. Que hay más insectos dentro de los corazones de llamados, gente libertada por la sangre de Cristo, que gente esclavizada por el pecado. Y la condición estaba es en la tierra donde está mi pueblo, no habrán esas plagas, no habrá esa miseria, no habrá esa desgracia. Alabanza al Señor. Y Faraón le dice: yo quiero eso, que ustedes se vayan, pero que se vayan, alabado sea el Señor, dice, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Porque Faraón les dijo, alabanza al Señor, ofrezcan sacrificio, aleluya, a vuestro Dios en la tierra. Verso 25, es decir, en mi territorio. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Me están escuchando? En mi territorio, o sea, en mis límites, de mis límites no se van a salir. Alabanza al Señor, que estén a mi alcance. Pero Jesucristo, a través de su palabra, nos ha dicho allá en 2 Corintios que nos salgamos. Por lo cual salid de en medio de ellos. Alabado sea el Señor. Es decir, muestren una condición total, una diferencia total, que no se queden allí. Alabanza al Señor, porque usted y yo, hermanos, tenemos que decirle al diablo no hasta luego, sino adiós. Porque hasta luego se le dice a alguien que usted va a regresar. Hasta pronto, o sea, mañana vengo. Pero al diablo hay que decirle para siempre: conmigo no más. Ya no soy esclavo de usted. Cristo me hizo libre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos glorificamos a Cristo? Pero a la medida que vamos avanzando, si este reloj no nos traiciona, aleluya, amén, usted va a entender, aleluya, ¿cuáles son esos pasos para salir de esa esclavitud? Porque Dios no solamente le dice a los pastores de esta obra que vivan en santidad. ¿Cierto que no? Dios no le dice solamente a los supervisores o presbíteros o líderes o miembros de la Junta Nacional o Internacional que vivan en santidad ustedes. Conságrese usted al pueblo. Eso no. Como ellos no se paran en el altar. No. Vamos a mirar que aquí habla de niños.
habla de jóvenes, habla de viejos, habla de vacas y ovejas. Alabado sea Dios para siempre, porque para servir a Dios siendo libres tenemos que consagrar la cartera. Y lo vamos a mirar por la palabra de Dios. Porque Faraón le comienza a decirle: mire, no se vayan tan lejos, alabanza al Señor. Pero Moisés, que era un pastor, como si fuera más de esta obra, Moisés le responde en el verso 27: Faraón, aleluya, no le vamos a hacer caso a usted. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Porque el sacrificio a Dios no es como yo lo prepare. El sacrificio a Dios no es como a mí se me antoje. El sacrificio es como Él me lo pida, como Él me dirá. Alabado sea el nombre del Señor. Y si Él me dice que pase de rodillas, tengo que hacerlo. Y si Él me dice que vigile, tengo que hacerlo. Y si Él me dice que tengo que sacrificar, como Él me dirá. Dios no le ha dicho a usted cómo lo debe hacer. Yo creo que sí. ¿Con qué me presentaré delante de Dios y adoraré en su santo templo? ¿Con qué, hermano Orlando? Con un corazón contrito y humillado. Aleluya. Yo voy a sacrificarle a Él holocaustos y sacrificios, dice, como Él me dirá. Y Él le dijo a Moisés, que usted lo puede mirar ahora, que esta orden de salir de allí era una orden de Dios. Éxodo 3, 17 y 18, alguien rápido, como un relámpago, se para como un resorte, y léame esos dos versículos. Porque Moisés no iba a sacrificar cosas de su voluntad. Lo que él quería era una orden de Dios. Aleluya, que él tenía que salir de allá. ¿Quién lo está leyendo, hermano? Verso 18 también. Y oirás tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel. Y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Era una orden. No es que vamos a ver cómo nos va y si no nos devolvemos. Una orden, hermano Wilson, ahí en Éxodo capítulo 5. Alabanza al Señor. Verso 2 y 3. ¿Qué nos dice? Alabanza a Cristo. Porque es que cuando Dios nos da la orden, Éxodo 5, 2 y 3. Era una orden de Dios salir. Moisés no dijo lo que se le vino a la cabeza, ahí en el capítulo 8. No, le dijo a Faraón: son 3 días que me dijo Jehová que teníamos que salir de aquí. Alabanza al Señor. Porque en 3 días usted se hará cuenta que se puede caminar un buen terreno. ¿Cierto, hermano? Si usted prueba un atleta, o si usted más o menos piensa, yo puedo decir, a mi edad de 54 años, yo puedo decir que por ahí en 3 días llego por lo menos a Barranca. Si es que no paso por ahí, hermana, ¿cierto? A pie,
Bendito sea el Señor. Porque póngale de acá 2 horas allí a Girón, que se gastan 15 en carro. ¿Ve? Y piense usted, 36 horas. Yo creo que yo llego a Barranca, hermano. Y ahí no dice que iban en buses ni carros contratados de la... Amén. Con número. No, camino de 3 días iremos. Porque es que para nosotros salir de la esclavitud nos toca, aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Tener una total separación del mundo. Y así sí se puede usted decir, mi mamá es libre. Mis hijos, mis hijas, jóvenes son libres. La congregación que yo pastoreo es libre. Porque salimos de allá, de la rutina. Alabado sea Jehová, como Él nos dirá. Y si Dios está con nosotros, vamos a ser libres. Y vamos a ir allá. Nos vamos a alejar de las tinieblas de este mundo. Y le vamos a ser fieles a Dios. ¿Cuántos creemos ser fieles a Dios? ¿Usted quiere ser libre? 3 días de camino. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Y qué dijo Faraón en Éxodo 5 que leyó el hermano Wilson? Yo no conozco a Jehová. Es como decir, ¿y ese Dios de ustedes por qué es tan santo? ¿Por qué exige tanto? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ese es el Dios de la iglesia. Es un Dios que exige. A Moisés le dijo, se quita los zapatos. Entonces alaban al Señor. A Josué le dijo, mira que te mando que se esfuerce. Y Josué no era ningún flojo para Dios decir eso. Si estudia usted la vida de Josué, a ver quién era Josué. En las propias guerras, hermano, Josué, hermano, aunque la columna se le doblara, pero no echaba para atrás. Cuando peleó con Amalek, hermano, y a cada uno en la Biblia, Dios le decía su parte. Sé muy valiente, esfuérzate, sé muy valiente. Y Moisés fue un hombre que de más de 100 años, y dice que su visión era clara. Y no andaba por ahí en muletas. Dice que nunca perdió su vigor. Nosotros los cristianos, aleluya, aunque andamos en esta tierra y en esta carne y somos débiles, pero no podemos perder el vigor. No podemos perder esa fuerza de alejarnos de Egipto. Yo me voy a ir de aquí, le dijo Faraón, aleluya, Moisés a Faraón, camino de 3 días, aleluya, iremos de ciudad en ciudad, ¿verdad? Comiendo pollo asado al almuerzo, bagre sudado a la comida, huevos pericos con arepa paisa y chocolate al desayuno, no iremos por el desierto. Es por el desierto. No crea que el evangelio es en taxi. Claro, hablando espiritualmente, ¿no? Cómodo. Que usted, ¿cuánto vale la carrera? Vale 12.000, deje ahí los 8.000. ¿Qué? Con los 20. El evangelio es con sacrificio. Alejarse uno de Dios, alejarse uno del diablo y acercarse a Dios, eso cuesta. Eso no es tan fácil. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero muchos salen como una señora, creo que llamaba Raquel, que se le llevó los ídolos. ¿Sí era Raquel? Alabanzas al Señor y mentirosa. Cuando le dijeron que por qué no se bajaba de esa cabalgadura y no, es que estoy enferma. Entonces alaban al Señor. No, usted y yo tenemos que irnos lejos porque queremos ser libres. A su nombre. Y el segundo paso que vamos a mirar, ¿con qué nos vamos a ir? Alabanzas al Señor. Éxodo capítulo 10 versos 7 al 11. Ahí, Éxodo capítulo 10 versos 7. Porque es que el diablo le dice a usted, hombre, pues si quiere váyase, pero vamos a ver con quién se va.
Moisés le dijo, alabanza al Señor, porque en el verso 28 que estamos leyendo dice que Faraón dijo: yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y este atrevido dice: oren por mí. ¿Sí o no? ¿Lo dice ahí la Biblia? Y hay muchos creyentes, hermano Idalí, que oran por el diablo. Un gran predicador de Guatemala, no estoy hablando del nuestro, que Dios tiene allá, un gran predicador de ese país, oró para que el Señor sanara al Papa. ¿No oyeron ustedes la noticia? Nuestro hermano Álvaro nos lo comentó. Gloria, ojalá que estén viendo por allá. Y cuando murió, le dio el sentido pésame a la iglesia tradicional. Bendito sea el Señor, y puso la iglesia de pie para guardar un minuto de silencio por el alma del Santísimo. Y son predicadores, cuando alaban al Señor, pero no se han ido ni a 10 minutos de Egipto. Ahí viven, cuando alaban al Señor. Pero la iglesia del Señor y el Jehová que yo conozco en la Biblia le gusta allá. Allá, aparte, salgan del medio de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Hijo de Dios y la iglesia, le dijo el Señor: usted le va a herir a la serpiente en la cabeza. Pero aquí está diciendo este caballero: oren por mí. Gloria al Señor. ¿Ve? Nosotros no podemos tenerle pesar al diablo y al pecado, hermano. Nosotros tenemos que decir: fuera de aquí. Como dijo alguien por ahí, patisucio. No se me meta más a mi hogar. Entonces alaban al Señor, hermanos. Y mira el paso número 2 para salir de la esclavitud. Dice Éxodo 10:7 al 11. Ya lo tienen, hermanos. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros, los siervos de Faraón? Porque los mismos ayudadores de Faraón, o siervos o criados, le dijeron: pero por favor, mi amo del alma, ¿no se está dando de cuenta que este hombre es un lazo para nosotros? Eso tienen que decirlo de afuera. ¿Cuántos alaban al Señor? Que usted y yo somos un lazo para ellos, un azote día y noche, porque todos los días lo descubrimos, todos los días lo anunciamos, por metrolínea, por los parques, por la radio, por la internet, en los púlpitos, en las esquinas, en los campos. Alabado sea el Señor, y no nos cansamos. Entonces estos siervos le decían: oye, Faraón, aleluya, ¿no ve que este hombre es un azote para nosotros? Deja ir a esos hombres, porque así dice el inconverso que no conoce a Cristo, esos evangélicos. Déjelos ir, no lo molesten, le alaban al Señor. Déjelos quietos, son evangélicos. Y las tradicionalistas dicen: los hermanos apartados. Hasta el diablo tiene que reconocer que no somos del montón. ¿Sí o no? Que somos apartados, alabanzas al Señor. Para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Nosotros sabemos que este mundo está destruido por las gobernaciones, por el pecado, por la maldad, porque el hombre ha endurecido el corazón y no quiere buscar a Dios. Y dice la Biblia: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Pero él pregunta: oye, Moisés, alabanzas al Señor, oye, evangélico, oye, caudillo, oye, líder, ¿y quiénes son los que han de ir? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son los que han de ir? Como quien dice, usted me lo tiene que decir, porque el enemigo le va a preguntar a usted: Señor, ¿usted se va a convertir al evangelio y se va a meter a esa iglesia tan fanática? Entonces llama al patrón de la casa, al dueño de casa,
¿Y quiénes se van a meter el evangelio? Si quiere, entrese usted. Pero a la señorita de 18 no. ¿Ve? Al bebé no me lo voy a poner allá a arrodillar, allá a lamber ladrillo, porque el niño se le dañan las rodillitas. Eso sí, si quiere, vaya usted. El diablo siempre pregunta quiénes son los que van a ir. Y en esta, no, en esta hora, el Señor nos está preguntando a todos quiénes vamos a ir. Aleluya. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Quiénes vamos a ir? ¿A dónde? Al cielo. Adorar a Dios. Agradar al Señor. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos. Habla de jóvenes. Y con nuestras hijas, de señoritas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir, ¿por qué? Porque es una fiesta solemne para Jehová. Y en una fiesta no se deja el más bobo en la casa, para que cuide ahí los animales o qué sé yo. No, en una fiesta nos vamos todos, o no va ninguno. ¿Cierto que sí? Moisés le dijo: vamos a ir los viejos. Amén. Los niños, los jóvenes, todos, porque es una fiesta solemne. Porque esto no se trata de una reunión más. Esto es una fiesta solemne para Dios. Porque aquí está Dios. ¿O no? Yo siento que Él está aquí. Yo lo sentí en las alabanzas. Yo lo sentí desde que me arrodillé, desde que me levanté a las 6, faltando 3 minutos para las 6 de la mañana, a organizarme en el apartamento. Aleluya, yo sentí al Señor y me paré y dije: me voy a bañar, me voy a organizar, porque me voy a la fiesta. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos bendecimos a Cristo y a su nombre? Y dice la palabra en el verso 10: no será así. ¿Quién respondió? El diablo. ¿Cómo? ¿Que se va a llevar los niños? Mire lo que dice el verso 10. Alabanza el 11. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de su presencia. Pero el verso 10 dice: y les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestros ojos. Es decir, no me busque el lado malo. ¿Cierto? No me vaya a provocar, don Moisés. ¿Cuántos alaban al Señor? Que yo le deje los niños, porque eso es lo que el diablo quiere. ¿Sí o no? Que usted se venga bien empaquetadito para la iglesia, vamos a orar, vamos a cantarle al Señor, pero el niño dejémoslo pobrecito durmiendo, el niño de 8 y 10 añitos. Porque se acostó a las 3 de la mañana viendo televisión o internet, el niño. El diablo no quiere, ¿cuántos alaban al Señor? Dejar ir los niños. Pero el Señor, a través de Moisés, paso número 2, para ser libertados, y para este segundo paso, para salir, aleluya, de la esclavitud, nos toca con toda la familia. Segundo paso. Para servir, salir de la esclavitud con toda nuestra familia. Bienes materiales. Porque aquí Moisés dijo: las vacas también. Te alaban al Señor. ¿Y una vaca para qué sirve? Lee el Antiguo Testamento y verá que las vacas sirvieron. Sirvieron para transportar el arca sagrada de Jehová. Y eran vacas de 4. Alabanza al Señor.
pezuñas. Amén, hermano. Y dice la Biblia que Jehová le dijo a Moisés: ponga vacas recién paridas. Y una vaca recién parida y que le quiten la cría es más peligroso que una loca con pase, señores. En un semáforo. Alaben al Señor. Y Dios usó las vacas. Y las vacas, siendo animales cuadrúpedos, dice que iban por el camino derecho. Y mientras iban por el camino derecho, iban andando y bramando. Y llegaron al lugar indicado. Moisés le dijo a Faraón: con nosotros también van las ovejas. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Por qué? Porque para salir de la esclavitud tenemos que ir con la familia. Y con parte de los bienes, que ahora completamos el paquete. Alabanzas al Señor. Dios quiere bendecir a la iglesia. ¿Verdad que sí? Pero a veces, vuelvo y repito, me perdone hermano Wilson, pero hermano Wilson dijo algo muy, muy claro aquí. El hermano Jaime Sánchez, él dijo algo muy claro. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? Y cuando terminó el coro, dijo: usted es el único que lo puede apagar. ¿O no? Yo mismo lo puedo apagar el fuego. Quedándome ahí como una momia. Y todo el mundo alabando a Dios y danzando. Y yo ahí. Eso ya pasó, eso ya es de años. Eso no. Hermanos, a veces nosotros somos los culpables de que los niños sean esclavos y se queden allá en Egipto. Pero nos los vamos a llevar. ¿Cierto que sí? Hermano, Dios nos dio a nosotros una nieta, pero es como si yo hubiera después de Dios ella. Pero uno quiere mucho los nietos, los hijos. Gloria al Señor. La hija se vino, hermano, desde Medellín el viernes a las 10 de la noche, porque el esposo, aleluya, salía a una comisión para allá, para Yopal Casanare, y demora 4 días. Entonces él le dijo: mami, si quiere le voy para el pasaje y vaya para que visite a sus papás. Y apenas hace un mes que vino, porque es que los hijos son una bendición y quieren a los papás, como dicen por ahí, a los cuchos. Alabanza al Señor. Ve. Y ahora para el 24 van a venir ella y el esposo y la nieta y el otro hijo y la esposa. Gloria al Señor, la mujer que ahora el 9 de enero, después de la convención, se le celebra el matrimonio al hijo allá en Medellín. Aleluya, hermano. Y a veces nosotros somos culpables de que nuestros hijos queden esclavos. Y lo que Faraón pide es: váyanse los hombres. ¿Cierto? Pero los niños, oye, no me provoquen, dijo Faraón. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vosotros. En otras palabras, ¿qué? Si yo quiero y si no, no los dejo ir a nadie. Entonces alaban al Señor. Bueno, cuando su hijo quiera y le diga: papi, regáleme la Biblia, cómpresela. Papi, los de nosotros, los niños en el colegio, nos dijo que lleváramos una ofrendita, que para diciembre que nos van a dar para ahí un caramelito, un regalito. Papi, no se lo niegue, déselo. Porque los niños son los predicadores de mañana. Son los jóvenes de la iglesia. Cuando ya nosotros estemos, como Eclesiastés 12 dice, que haya florecido ya el almendro. Esos niños bien criados y disciplinados van a ser los terroristas del infierno, hermano, predicando un evangelio, amén, completo. Diciéndole a esas generaciones que vienen: mi papá y mi mamá eran ancianos de la iglesia, eran fieles, se mantenían en ayuno en la congregación, le colaboraban a ese pastor, y yo soy testigo que mi papá a veces no tenía, pero buscaba y me daba para que llevara la ofrenda a la iglesia, a la escuela dominical de los niños. Toca sacarlos de Egipto. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Paso número 3. Alabanza al Señor. No miren tanto a mi izquierda y usted allá a la derecha. No miren tanto allá. Paso número 3. Alabanza al Señor. Que Moisés le respondió a este hombre
sea Dios glorificado. Dice la palabra que Moisés dijo, alabanza al Señor, no será así. Amén. Dice el verso 10, y les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo dejaré ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante. Este es el paso número 2. ¿Qué dijo Josué en el capítulo 24, verso 15? Yo. Amén. Escojan ustedes a quién van a servir. Pero este pastor Josué, este que ustedes ven aquí, está ligado a Cristo, a Jehová. Yo y mi esposa y mis hijos y mis nietos, mi casa, serviremos a Jehová. ¿Cuánto queremos hacerlo, hermano? Paso número 3. Éxodo 10, 24 al 26. Porque viene otra plaga, ¿verdad? Y era una plaga gravísima, eran tinieblas. ¿A cuánto les gustan las tinieblas? A los pecadores, al cristiano no. Dice el verso 21, dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que hayan tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano, estoy en Éxodo 10, 22. Su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén, hermano. El Hijo de Dios es luz. Vosotros sois la luz del mundo. Pero no una secta que lleve ese nombre. Aleluya. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, verso 24, id y servid a Jehová solamente. Mire lo que pide. Queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Amén. Y vayan también vuestros niños con vosotros. Suelta una cosa. ¿Y qué? Y agarra otra. Está bien. Es mocoso, ¿verdad? Que molestan. Hijo de evangélico, a mí no me gusta. Llévenselos. Pero ojo, Moisés. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Las vacas se quedan. O sea, los bienes que la iglesia tiene. No les permito que le lleven el diezmo a ese Jehová. ¿Sí o no? No les permito que extiendan esa creencia de su evangelio. Porque con los bienes que el pueblo aporta y ayuda, de acuerdo a la Biblia, se extiende el evangelio. Con esa ofrenda que usted da para un misionero. Alabanza al Señor, el hermano Alirio, allá, a los de la cárcel, a los grupos de evangelismo, a los que evangelizan y trabajan por allá en la obra de Dios, aleluya, con esos aportes se hace más, se aprovecha eso. ¿Cuántos adoramos al Señor? Entonces aquí Faraón dice, las vacas no, amén, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, aleluya, vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Y qué respondió Moisés? Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará, dígalo, ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos, otra vez dice, con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Porque que llegamos, llegamos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Paso número 3. ¿Sí? No dejando nada de nuestras pertenencias, ni una pezuña. Es decir, al enemigo no le puedes dejar las puertas abiertas.
Ni una pezuña, ni una ventanita. Alabanzas al Señor. Amén. Porque a la postre te traerá problemas. Moisés le dijo, Faraón, que le dejemos el ganado, las ovejas, las vacas. ¿Y con qué vamos a servir a Dios? No, los niños van con nosotros, sea como sea, pero las vacas y las ovejas también. ¿Cuántos cristianos? Mire, yo recuerdo una vez un doctor, un hacendado, se convirtió a Cristo aquí en las veredas aledañas del municipio de Lebrija, y el día de los bautizos era una fila allá en la quebrada, en el río del bautismo, y alguien le gritaba: hermano fulano, la cartera, hermano, se le movan los papeles. Y él entró con la cartera, se hace bautizar. Hermano, por favor, le gritaba la esposa: amigo, mi amor, la cartera, venga, tráigala. Y él le dijo: ella también se bautiza conmigo. Nosotros glorificamos al Señor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da también le pertenece a Él. Y Él no nos dice deme en el 90. Él dice quédese usted con el 90. Déjeme a mí, en Nehemías dice la décima parte. ¿Sí lo dice la Biblia? A ver, levanten la mano los que han leído ese texto. Todos, hermano. Amén. ¿Pero qué dice Faraón? Las vacas y las ovejas no. Otro hombre en aquellas mismas veredas, cuando se le venía una cosecha, porque tenía unos cañales grandes, cuando se venía la cosecha y la molienda de panela, ese hombre a los 8 días se escarriaba. Y le hablaba el pastor: pero hermano, fulano de tal, pero ¿por qué no fue al culto? No, estoy desalentado. Claro, sabía que le iba a llegar la mosquita. Entonces el hombre descarrió, no, pues yo un descarrío, ¿para qué diem? Y a lo que vendía la panela y hacía todas las ventas, entonces llegaba: pastor, ore por mí, que es que yo de verdad el diablo me engañó, hermano, yo quiero volver a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué ser una persona tan desagradecida con Dios? Amén, que no, hermanos. Tenemos que ser agradecidos con Él. Agradecidos con Él. Señor, usted me da los 6 días para que yo trabaje. Si no quiere trabajar ya, aunque sea volando zapatos, pero hagamos algo. ¿Eh? Gloria al Señor. Pero ¿por qué yo soy así tan infiel con el Señor? Y Faraón está exigiendo eso. ¿Sí o no? Hay una secta llamada Disque Creciendo en Gracia. Hay otros por allá por el valle, se me ve el nombre de la secta, que Cristo pagó todo en la cruz. Hay otros que riegan toda la tierra, que Dios para qué quiere plata en el cielo. Todos alaban al Señor, que si Él lo pagó ya todo en la cruz, ya todo consumado es. ¿Yo por qué tengo que darle diezmos y ofrendas a un vago que está allá? Eso enseña el diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la Biblia enseña otra cosa. ¿Sí o no, hermanos? La Biblia nos manda, y entonces nos vamos con los niños, nos vamos con las vacas, nos vamos con las ovejas. ¿Cuántos adoramos el nombre de Cristo? Porque no podemos dejarle al enemigo. ¿Qué dijo Moisés? Ni una pezuña. ¿Y qué es una pezuña? El casquito de la ovejita, que sacrificaban una oveja, y Faraón decía: ve, déjeme la costilla, déjeme la pierna de la ovejita para un asadito, hermano. Usted no va a orar por mí, no le estoy, oren por mí, pero déjeme ahí media ovejita, porque es lo que quiere el diablo. Usted ovejita, sea ovejita solamente de boca. Uy, qué silencio, hermano. ¿Ve? Pero Moisés le dijo: las ovejas van completas, no se queda ni una pezuña, ni la puntica del casco. ¿Cuántos adoramos al Señor? Eso quiere decir que nosotros tenemos que ir a la libertad completos. Completos. ¿Cuántos queremos ir completos? Ni una pezuña. ¿Cuántos alaban al Señor? Recuerdo de un mensaje del hermano Luis M. Ortiz.
en el 1977. Satanás, dijo el hermano Ortiz, voy a predicar bajo el tema, Satanás, ni una pezuña. Entonces alaban al Señor. Recuerdo ese tema, en el 1977. Tenía por ahí mesecitos de convertido. Gloria al Señor. Porque es que al enemigo no se le puede dejar nada, hermano. No se ponga a dejarlo ilusionado. Ay, que no, yo sé tal cosa, pero bueno, ya ahí lo pienso. A ver, después le digo. No, dígale nada. Alabanza al Señor. Usted jovencito, jovencita, dama, caballero, que esté acomodado económicamente o no tenga nada, dígale nada es nada. Yo sirvo con lo que Dios me dio a Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque de eso se agrada a Dios. Y ese es un paso, aleluya, para salir de la esclavitud. Es decirle al enemigo, parceritos, hasta luego pelao. De lo viejo y de tanto rascarse de rabia, porque yo no le sirvo sino a Dios nomás. ¿Cuántos glorificamos a Cristo? Paso número 4. Ya vamos a terminar, hermanos. Que se viene otro paso tremendo. Éxodo 12, 29 y 30. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La hermana Idalí dijo que el pastor de esta iglesia estaba juicioso. Nosotros también estamos juiciosos acá. Gloria a Cristo para siempre. Éxodo 12, 29 y 30. Amén. Y el cuarto paso es una pregunta. ¿Qué egipcio tendrá Dios que matar en su vida para poderlo liberar? Amén. ¿Qué clase de muerto tienes hoy en tu casa? Ese es el paso número 4, una pregunta. Mire lo que dice Éxodo 12, 29, porque las plagas seguían, ¿cierto? Seguían. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él. ¿A qué horas? A medianoche. Y todos sus siervos. Y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto. Hoy el mundo gime, hermanos. Hoy el mundano tiene que llorar y amargado. Y tiene que levantar un clamor. Gloria a Dios. Porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Cuántos adoramos al Señor? Oye, usted levantarse lo despertó a Faraón la gritería de la gente, ¿cierto? Un clamor, es decir, un lloro, un lamento. ¿Por qué? Porque en cada casa, el primero de la casa, que había comido bastante frijoles, que se había acostado contento, gloria al Señor, esa noche se murió. Dice la Biblia. Y que usted escuche el bramido de su hijo, de su muchacho ya, y pegó un grito y no se oyó más nada. Usted se asomó y abrió la alcoba y lo vio. Calientico. Pero sin vida. Y esa señora salía corriendo a la vecina. Mi hija, por favor, vecina, no sé, le dio un infarto a mi hijo. Y gritaba esa señora. Y la otra la encontraba en la esquina que venía para donde ella decirle lo mismo. Entonces adoramos al Señor. Y hubo un clamor. Y no había casa donde hubiera un muerto. ¿Cuántos adoramos al Señor? Porque la gente que está en esclavitud tiene lamentación,
tiene dolor, tiene angustia, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo se guarda, se cuida, y el maligno no lo toca, porque Dios le dijo a Moisés: cójame un corderito, alabanzas al Señor, y mátalo, y con la sangre del corderito, márqueme las puertas donde viven mis hijos, porque estaban en Egipto. Es que es bueno estar todos juntos, pero no revueltos. Usted tiene un sello, iglesia. Yo tengo un sello, así hayan pícaros donde yo vivo alrededor, bajos, atracadores, bazuqueros y de todo. Amén. Pero usted y yo tenemos un sello. Y cuando el diablo viene, cuando adoramos al Señor, el ángel de Jehová le dice: un momentico, mire lo que dice ahí en la puerta. Ahí hay mancha de la sangre de un sacrificio. Por eso Cristo es comparado con el verdadero Cordero de la Pascua. Alaban al Señor. Y le dijo Dios al ángel de la muerte: cuando vaya y entre esas casas de esos hijos del diablo egipcios que no quieren dejar libre a mi pueblo, aleluya, pero de repente en esa cuadra hay una familia de Israel, pase de largo, ni toque la puerta. Como dije una vez, me llevo este calvo, así sea calvo no lo puede llevar, porque si es hijo de Dios, ahí está la señal. No la señal de la Santa Cruz, no, la señal de Cristo. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Y pasaba el ángel, y hermano, y hería, y todos muertos, y todos muertos, cuando le llegó a la casa del parroquiano. ¿Cierto? ¿A dónde le llegó? Al rey, al capataz, al que tenía también sus hechiceros, y hacía que los palos se convirtieran en culebras también. Alabanza, y hacía milagros el diablo también allá. Aleluya. Le llegó a la casa del rey Faraón. Y se levanta esa señora desesperada y gritaba: mi hijo, levántese, a medianoche. Hay un clamor tremendo en el pueblo. ¿Qué pasaría en Egipto? ¿Sería que se desbordó el río? ¿Sería que se les cayó una pirámide encima? ¿Qué pasaría? Alaban al Señor. Vaya, llame a mi hijo. Y se fueron a llamarlo. ¿Cuál vaya, llámelo? Está muerto. Glorifican al Señor. ¿Ve? No había casa donde no hubiera un muerto. Y la pregunta de este paso para salir de la esclavitud número 4 es: ¿qué clase de egipcio tendrá Dios que matar en su casa? ¿En qué parte lo tiene? No se enojen conmigo, que yo no tengo la culpa. ¿Cuántos alaban al Señor? Un muerto en la casa, ¿qué pasa? Eso es molestísimo, así queramos al ser más querido de la tierra. Llévenselo para el cementerio, tengo que enterrarlo. ¿Ve? Y hay cosas en nosotros que no nos pueden dejar libres. ¿Cierto que sí? Pero Dios tiene que actuar. Alabado sea el Señor, para que nosotros salgamos a la libertad. Entonces, si usted sabe que tiene un muerto en su casa, no se lo regale a otro evangélico, porque usted está pecando, porque le está poniendo el tropiezo al otro. Una vez un hermanito oraba y decía: demonio, demonio, vete, vete allá, para detrás del hilo, para detrás del hilo, demonio. Y el otro hermanito le acercó y le dijo: no, no, para allá no lo mande, que allá vivo yo. Dios puede tener misericordia de nosotros, pero si tiene que hacer algo, lo hace. ¿Cierto que sí, hermanos? Dice la Biblia: yo barreré el camino para que ande mi pueblo. Yo predicaba una vez por allá en las montañas de San Vicente, ahorita el año pasado, bajo un tema, las montañas de Buenavista. Alabanza al Señor, bajo el tema la escoba de Dios, porque en Deuteronomio se habla. Alaban al Señor, la escoba de Dios.
¿Qué tendrá Dios que sacar de nosotros, hermano? ¿Qué clase de muerto tendré yo allá, hasta con velas allá prendidas? Esta reliquia, mijo, no me la toque. Mire, porque vea, el día que usted me toque esa reliquia, ese día no vuelvo a la iglesia, ¿oyó? Pero si escuchó, ¿y usted qué le va a decir? Sí, mi amor, sí, me toca, porque... No, dígale, ese muerto va para afuera. Porque Dios nos quiere en el desierto, celebrándole culto a Dios, pero no amarrados ni atados, libres. Libres, conoceréis la verdad. Mano, porque hoy en día hay gente atada hasta en los púlpitos. Encadenados. ¿Cuántos alaban al Señor? Por un demonio metálico que los está atormentando y no les importa, alabado sea el Señor, acabar y descabezar al que sea con tal de que no me toquen ese rinconcito. Pero para ser libres tenemos que dar ese paso. No había una casa al nombre de Cristo que no hubiera un muerto. Amén, hermano. Y Dios nos hace la pregunta hoy: ¿qué clase de muerto tendré yo en el corazón? A veces está en el corazón. Amén. Hermano, ese silencio me va a entender a mí muchas cosas. Gloria a Dios. Vamos terminando. Paso número 5. Gloria al Señor. Éxodo 12, 31 y 32. Ahí mismo. Porque a este paso lo he titulado: que Faraón reconoció que Dios es el único, aleluya, que puede liberar y bendecir. Faraón reconoció que Dios es el único que puede liberar y bendecir. Faraón fue afectado por la última plaga y tuvo que reconocer su derrota. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos creemos que Él tendrá que reconocer su derrota? Cuando la vea usted o lo vea usted tirado de rodillas diciéndole: Dios, perdóname, pero hasta aquí. Alaban al Señor. Hasta aquí voy a pactar con esta debilidad que me ataca. Aquí voy a ser así. Ahora voy a cambiar aunque me duele la... Alabanza al Señor. De anoche, ¿eh? Y le dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Llévense todo, tomen también vuestras ovejas, llévense también las vacas, alabanzas al Señor como habéis dicho, e idos. Pero seguía el hombre con la esperanza: bendecidme también a mí, déjenme la ofrendita. Alaban al Señor, a su nombre. ¿Qué dice la palabra en ese 32 intermedio? Que Faraón dijo, y usted me lo va a repetir ahora cuando llegue ahí: tomad vuestras vacas y vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho. Esta palabra, ¿cuál? No. Ahí. 5 letras, ¿cierto? Alabanza al Señor. E idos. ¿Qué está diciendo Faraón con esa palabra? Váyanse. Tengo que reconocer mi derrota. Ya ustedes a mí no me quieren servir ni tampoco pueden, porque ese Dios, Jehová, el Dios de ustedes, me ha derrotado. ¿Cuántos alaban al Señor? Me ha ganado ese Dios, porque Cristo en la cruz del Calvario lo venció, lo derrotó y tuvo que dejar libre al cautivo. Alabado sea el Señor. Y si hoy usted es cautivo, el Señor lo puede liberar. El Señor lo puede liberar, iglesia, amigo que me está oyendo o viendo en alguna parte del mundo. El Señor lo quiere a usted liberar, pero tiene que dar estos pasos.
Último paso número 6. Esto, ahora son libres para servir a Jehová los niños, ¿verdad? Los jóvenes, los viejos, las vacas, las ovejas. Es decir, terminaron los problemas de la esclavitud para su vida, iglesia, pueblo, amigo. Adorado sea el Señor. Mire lo que dice el verso 33 del capítulo 12. Aleluya. A su nombre. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de leudarse, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Jehová, pidiendo de los egipcios alhaja de plata y de oro y vestido, pero no para adornos. Alabado sea el Señor. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios, partieron, o sea, se fueron. ¿Cuántos lo creen? Se fueron, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, pero ahí iban, aunque no los contaban, pero allí iban. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, de esos mezcladitos que no faltan. Y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y aquí está el total de los años de esclavitud. El verso 40. Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y el 41 dice que en el mismo cumpleaños se fueron. Pónganse de pie, lean conmigo ese texto. Verso 41. Y pasados los 430 años, ¿en el qué? En el mismo día, toda la hueste de Jehová salieron de la tierra de Egipto. 6 pasos, aleluya, para salir de la esclavitud. Oye, salieron, se fueron, no se fueron con las manos vacías. Mire, Dios les dio gracia. Aleluya. Las mujeres llegaban y le decían a las egipcias: bueno, mi señora, que Dios la bendiga y hasta luego. ¿Por qué no? Regáleme pollito para ir un sancochito por allí de camino. Claro, mire, llévese el pollo, llévese la gallina, llévese el gallo, los huevos, llévese todo, vayas. Y otra decía, una prendita por ahí, vea, llévese oro, vea, tome, vea, pero lárguense de aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios da gracia, hermano. Porque cuando Dios libera, libera por completo. Y Dios le da gracia a usted ante la egipcia, ante el egipcio, ante el diablo. Y usted tiene que reconocer que es Dios el que lo ha puesto a usted por cabeza y no por cola. ¿Cuántos creemos que lo ha puesto por cabeza y no por cola? Vamos a darle gracias a ese Dios. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude, por favor. Que de verdad, si hay algo, hay algo que a usted lo está amarrando, hoy el Señor lo puede liberar. Y hoy puede usted decirle: Señor, hasta aquí llegué. Verdaderamente yo entiendo que eres tú el que da el tiempo y la hora para yo ser libre. Ese problema que me atormenta, esa tentación que me asedia todos los días, yo quiero, dígale pueblo, dígale Señor, amigo, dígale: yo quiero ser libre. Yo quiero ser libertado. Yo quiero que esas cadenas egipcias se rompan. Esos 430 años de esclavitud, ese pueblo salió libre. No salió con las manos vacías. El mismo diablo tuvo que premiarlos.
Y se fueron camino de 3 días para rendirle culto a Jehová. Aleluya, ese mismo Dios está en este lugar y nos quiere hacer libres. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer una invitación a los amigos si nos acompañan en esta mañana todavía. Si hay algún amigo que quiere que Dios le libere y quiere que Dios le bendiga, venga a este lugar. Yo le invito. Yo quiero orar por usted, amigo. Y Dios está aquí para romper esos yugos, esas cadenas, y hacerlo a usted libre y ser una persona bendecida. Mire, Israel no salió con las manos vacías. Israel salió bendecido. Aleluya. Porque al que Dios libera, lo bendice, lo saca de la esclavitud y lo bendice. Si algún amigo entre nosotros, venga, yo quiero orar por usted. Aquí está el Señor y su misericordia. Si no lo hay, habrá otra oportunidad para su vida, amigo. Recuerda esta palabra. Lea toda estos libros de la ley. Ahí viene un amigo, Dios le bendiga. Lea estos libros de la ley para que usted vea que cuando el enemigo se atravesaba en el desierto, Dios le bendiga, amigo, quédese ahí de pie. Cuando el enemigo se atravesaba en el desierto, Jehová peleaba por ellos. Cuando habían tinieblas, estaba la columna de fuego. Cuando calentaba el sol, estaba la nube. Alabanza al Señor, porque cuando Dios libera, guarda a los liberados. Algo otro amigo que quiera venir, mientras oramos por este amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Luis Alberto, Dios le bendiga. Usted ha venido a este lugar a escuchar la palabra de Dios con mucha atención, está dándome cuenta, y hoy el Señor lo quiere bendecir. Va a repetir conmigo esta oración y diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco que he sido pecador, pero hoy vengo a ti porque yo creo que tú puedes hacerme libre de cualquier pecado, de cualquier problema. Y yo creo que hoy mi vida va a salir de esa esclavitud. Te entrego mi vida, me arrepiento. Toma mi nombre, aleluya, y escríbalo en el libro de la vida. Cuando tú pases lista, yo pueda decir: heme aquí. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad. Amén y amén. Levante la mano la iglesia hacia acá. Vamos a orar por Luis Alberto. Que Dios lo bendiga y que Dios le ayude. Alguien le va a tomar el nombre porque queremos orar por usted. Queremos seguir en contacto con usted, porque la bendición de nosotros los hermanos cristianos es tener comunidad, tener amor, tener unidad y seguirlo viendo aquí en la iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Dios, por esta vida de Luis Alberto, Señor. Te ruego que lo bendigas, que lo ayudes. Él de su propia voluntad ha llegado hasta el altar de este humilde lugar para recibirte. Te pido que lo guardes y lo ayudes. Lo llene de su gracia y de su gloria para honra y gloria de tu nombre. Bendícalo, Señor, y protégelo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Dios me le bendiga. Y hay un hermano que le quiere anotar su nombre para orar. Gloria al Señor. ¿Y cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Hemos entendido la palabra, ¿verdad? Y todos queremos cada día.